Bueno, me da mucho gusto estar en la ciudad de Santa Marta. Acabo de llegar en compañía del senador Samario Honorio Enríquez. Vamos a tener aquí, con la hospitalidad de la universidad, el doctor Alfredo, su rector, una reunión con diversos sectores de la ciudad y del departamento. Más tarde vamos a tener otra. ¿Hablando de qué? Hablando de la necesidad de que Colombia cambie de rumbo, porque por donde nos llevan es el camino seguro a Venezuela. Por ejemplo, ahora me preguntaban unos colegas de ustedes por este secuestro que un grupo disidente de la FARC ha hecho en cabeza de un funcionario de Naciones Unidas. Ah, es que creyeron los de Naciones Unidas que con la FARC era jugando pisingaña. Creyeron que esos iban a volver amiguitos y a vivir con esas confianzas con que viven allá en las zonas de... en las zonas esas de... ¿cómo se llaman esas zonas? Veredales. En las zonas veredales. Que se han vuelto es con pinches. No, señores, lo que ha pasado en Colombia es muy grave. Toda esta criminalidad que hay, el narcotráfico, la drogadicción en las ciudades, el asesinato de policías como en la época de Pablo Escobar, pagando por policía asesinado, ¿de dónde viene eso? De lo que ha hecho el gobierno Santos, en falta de autoridad y en darle esa impunidad total al narcoterrorismo, que es la partera de nuevas violencias. Y la economía mal y el tejido social mal, pero seguimos en la lucha y me da mucho gusto saludarlos, queridos comunitarios. Presidente, cuando usted venía a Santa Marta siempre tenía un poema, una poesía. ¿Se mantiene intacta esa poesía de lo que ha visto al momento? Hombre, claro, aunque me quedé triste porque cuando vi derroche de luz encontré que tienen unos ladrillitos del suelo reventados y no han arreglado eso, y hay que mantenerlo perfecto. Como perfecto es el mar de aquí. ¿Cree que desde el gobierno se le ha dado importancia al departamento o al distrito? Tenemos obras como, por ejemplo, como el aeropuerto, no tenemos un nuevo aeropuerto. Se nos prometió en algún momento. Bueno, es la concesión que nosotros alcanzamos a dejar, que este gobierno le ha dado unos dineros adicionales, pero la verdad es que lo único que ha visto acelerar Colombia en estos años es la indulgencia con el terrorismo. Todo lo demás marcha lentamente o como el cangrejo, para atrás. ¿Cómo ve los grupos bolivarianos, los temas del cual usted viene a una... Mañana nos ha convocado la Comisión Séptima del Senado a ver la obra de los pueblos bolivarianos. Ojalá vaya bien, no tengo informe. Mañana nos informarán. Y ustedes saben que una de las cosas que hizo el gobierno nuestro fue subirle 4 puntos al IVA para poder financiar las obras deportivas. Su opinión con relación al tema de Venezuela. Que por cierto, Santa Marta cada vez hay más presencia de venezolanos. Sí, yo creo que es un momento en el cual no se puede seguir simplemente con el diletantismo, con el discurso, con la retórica. Primero dejaron solo al doctor Almagro para aplicar la Carta Democrática. Nuestro país, que debió haber dado ejemplo como en su momento lo dio Alberto Lleras y ahora lo habría dado, lo que hizo nuestro país fue dar mal ejemplo por complacer a Maduro. Y reaccionaron ahora tarde por miedo a la opinión pública. Y si aplican la Carta Democrática no es suficiente. La situación es tan grave que en este momento lo que se necesita es una gran acción de la comunidad internacional para obligar a la renuncia de Maduro, a la remoción de Maduro, y que Venezuela pueda ir rápidamente a elecciones. El planteamiento que hay que hacer es, en la comunidad internacional, creo yo, las armas de los soldados de Venezuela pueden seguir apuntando al pueblo, no. Que las armas de los soldados de Venezuela protejan la democracia, obliguen a Maduro a retirarse y se convoque a un proceso electoral. ¿Cuándo sabemos del candidato a presidencia del Centro Democrático? Los candidatos que escuchamos en la convención el pasado sábado son extraordinarios. Muchos colombianos los escucharon, estamos muy orgullosos de ellos. Y en un proceso por todo el país, en algún momento, en un procedimiento democrático que ellos mismos definan, tendremos un candidato único. Y por lo pronto hablar con los colombianos en todo el país, para tener un país seguro, para que la juventud pueda tener economía privada, educación, recursos de emprendimiento, para que a los empresarios no los mantengan en pavor, en ascuas como ahora, para que no hagan reformas agrarias de bandidos de la FARC,
acabando con la gente que produce la comida, para resolver problemas que hay en todos los órdenes, en la educación, en la salud, etc. Un diálogo alegre con los colombianos para decirle a los colombianos, ayúdenos a que uno de los nuestros sea el presidente el año entrante, a que avancemos en el Congreso, y estoy seguro que si uno de los nuestros es el presidente el año entrante, hará un gran gobierno con cero corrupción. Si yo hice algunas cosas buenas, las recogerán, y lo malo que yo hubiera hecho en los 8 años de presidencia, lo corregirán. Quiero decirle a mis compatriotas, empezando hoy en Santa Marta, la primera visita que hago después de la convención del Centro Democrático, que nos ayuden a que tengamos un presidente de estos candidatos que hemos presentado, que seguramente lo hará muy bien por el país.